¿Qué gritaste? Acá. Joel, grité tu nombre en tarahumara y el eco me lo devolvió incompleto. ¿Te quedó pinole? ¿Tardará mucho tu papá? ¿Tú crees que nos haya visto el oso? Quién sabe, pero creo que sí. Mira, los osos son muy pacíficos y tranquilos. Si tú no los atacas, ellos te dejan en paz. Eso dices. Hay gatos manteses, coyotes, murciélagos, que son las almas de los muertos, y víboras. ¿Venenosas? De cascabel. ¿Tienes miedo? Sí. Ponte a orinar. A los animales les da asco los orines de los hombres. No se acercarán. No tengas miedo. ¿Qué pasó, Manuel? Cuida, va, Benito. Cuida. ¿Se fue el sueño? Sí. ¿Quieres platicar? ¿Qué te pasó? ¿Tienes enfermo los pies? A ti tengo babisa. ¿Quieres tomar agua? No. Las hierbas son buenas, Manuel. Curan. Mora. Curan. Nájara. Curan a Tarámara. Curan Gúcara. Repopa. Y Sécara. Y esta hierba babisa cura los pies. Curan todo, Manuel. Las hierbas viven para nosotros, los rarámuri.
Y nosotros los Rahambri les pedimos permiso para arrancarlas. Les decimos, te voy a cortar porque te necesito, perdóname. Y las hierbas contestan, hablan despacito, dicen, córtame un poquito para que te cures, Rahambri. Yo quiero aprender a curar con hierbas. Yo te voy a enseñar. Y tú me enseñas cosas que yo no sé. La hierba víbora sirve para curar resfríos y dolores de cabeza. Mira, ahí hay oreja de ratón. Ayúdame a cortar. Vamos. ¿De dónde vienen? De las barrancas. ¿Y qué andan haciendo? Vamos a ver al doctor. Tenemos un niño enfermo. Tráelo para verlo. Está muy malo. ¿Traen dinero? Entonces mejor llévalo con mi hermano Labullo, porque en el hospital sin dinero no te lo van a recibir. Vámonos. Vengan, hay algo que ver. Las hierbas de Benito durmieron a los peces. Yo saqué más de 20 del agua. Me parece haberlo visto en algún lado.
Mira, Eva, la guasha para el reumatismo. El barigushi para los pulmones. El soiguari para las perrillas. Y la oreja de ratón para las llagas y heridas. Ven, mamá, el chuchupastle hervido quita el dolor de cabeza para que tires todas tus pastillas y todo. La hierba víbora quita el resfrío. Pero Benito, ¿estás seguro de que eran los tipos esos? Parece que sí. Me mandó un recado con Manuel que vi unos tipos por allá por Recoguata cortando árboles. Hay que avisar a los de aquel ejido. Sí. Y tú avísales a las autoridades tarahumares. Esos fulanos deben estar amparados por algún funcionario público porque andan como muy seguros de sí mismos. Pues no sería nada remoto. ¿Y Manuel? ¿Cómo le fue? Llevó con los pies deshechos, pero le fue muy bien. Claro, ahora menos que nunca quiere ir a vivir a Chihuahua con sus tíos. Esta sierra le encanta, Karen. Ven, mamá. Con esto vas a dormir bien. Confía en usted, doctor. Papá, ¿la puedes mandar pronto? No voy a llegar junto conmigo. No exageres. Todavía te queda mucho tiempo. ¿Es para Joel? Sí. ¿Te gustaría quedarte a vivir aquí? ¿Me dejarías, papá? Te gusta mucho la sierra, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que a mí me pasó algo parecido. La primera vez que yo vine aquí, no sé, hacía mucho frío y en invierno me sentía solo. Me quería regresar. Pero poco a poco fui descubriendo la sierra. Nada más que tú la descubriste mucho más rápido que yo. Cuando yo sea grande, voy a vivir aquí. Ah, bueno, me parece perfecto. Thank you.
te llevas. Benito. Manuel. Y bueno, va. Siéntese. Siéntese. Asumala, Caré, Saramuri. ¿Que si eres amigo de los Saramuri? Sí, señor Laullo. En Ibualú, Tik, Yugak, en Ajerga Chukuga, Kipuri, Kadichu. Letas, Chabuchi, Nawas, Wetsatin. Hazme, Hazme ahí, Saram Luga. Dice que antes la tierra era más viva, más honda, que uno pegaba la oreja en el suelo y se escuchaba una grande respiración. Pero cuando llegaron los Yaguchi, desde que llegaron, la tierra ya no respira con gran fuerza. Y que si tú quieres quedarte aquí con nosotros. Sí, pero me van a mandar lejos de aquí, señor Laullo. Amargaite, mima. Dice que te vas a quedar con nosotros. Siéntate. ¿Qué pasa? Me habló mi hermano. Dice que tenemos que adelantar el regreso de Manuel a Chihuahua. Tiene problemas con sus negocios. ¿Para cuándo? Para la semana que viene. ¿Tan pronto? ¿Qué va a decir Manuel? No lo sé. Pero habrá que decírselo mañana. Mejor espérate unos días. La noticia le va a caer muy mal. Sí, tienes razón. ¿Qué tienes? ¿Nada?
¿Estás enojado? No. No lo tientes, es jicuri. ¿Jicuri? Peyote. ¿Y para qué sirve? Los mayores lo usan en la ceremonia. Dicen que da valor y quita el hambre. Vamos, tenemos que encontrar la babisa. Buscamos un rato más, ¿no? Tus pies necesitan la hierba. Espiando, ¿no? ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Sabían que el mole nos conecta? No importa si es rojo o verde. Es Miguel, mi vecino. Trae luces, usa casco y no viene en sentido contrario. Algo. Andaba recogiendo hierbas. ¿Y por qué estabas trepado en el pino? ¡A tiro! ¡Cuidado! Hay que pegarle un buen susto al chamaco. No. Mejor lo eliminamos. Que parezca accidente. ¿Qué le van a hacer? Nada. No te preocupes. Entonces déjenlo ir. ¿Para qué? ¿Para que le diga al ingeniero? ¿Estás loco? Les digo que le dejen ir. Tú no te metas. Para ti.
¡Quieto, te mueres! ¡Suéltalo! ¡Quieto, quieto! Muy listo, ¿verdad? Con las manos en el cofre. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Benito, él es muy bueno para la rastreada. Sí, buena idea. ¿Los encontraron? No, pero encontramos sus morrales. Seguramente andan por esa área. Tú vete para la montaña, nosotros vamos al lago. ¡Manuel! 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 ¡Shh! Ya se fueron, ¿qué pasó? Está muy fría. ¿Qué pasó? Me echaron al lago, les dije que no sabía nadar, pero sí sé nadar. ¿Y luego? Me hundí para que creían que me había ahogado. Después me fui acercando a la orilla agarrándome de lo que podía. Hasta que encontré este escondite. Necesito hierba víbora. Aquí termina el rastro. Vamos a la otra orilla. No, Jesús, vámonos. ¿A dónde? Lejos. Para que crean que me ahogué.
están juntos. Van para arriba. Quiere regresar. Quiere mandar a Chihuahua con unos tíos y yo me quiero quedar aquí. Van a las cuevas. Vamos a buscarlos. No, déjalos. Quieren estar solos. La vida, Jesús. ¿Eso vamos a comer? Las lagartijas son sabrosas. No, mejor no como. Al rato te va a dar hambre. ¿Vas a comer? No tengo hambre. ¿Quieres seguir? Sí, pero antes voy a dejarles un recado a mis padres. Han de estar muy preocupados. Mejor a la noche, para que nadie te vea. Está bien. Soltaron a los talamontes, Benito. Leyes Raramuri son más ácido. Por eso tengo poquito, no me molesten. Está en la cueva con Jesús. No te preocupes. Es bueno para ellos y para ti. Yo lo entiendo. Está muy afligida Isabel, mi esposa. Trae a Isabel para que se entretenga. Estaremos bien. Empezamos hoy en la noche. Usted... ¿Dónde va? Acá va. ¿En ese más ubicame? ¿En va? ¿En va? No digo, va. Al ser y prao, va. El chompar va, guarda, chompar va. Igual se va a chompar va. Canel, yo, para oír. Güey, Dios, cuivo, tatarios, va a mirar para ti. Cucha, su abra. Hipo, va a mirar, güey, donde será que su nuco. Chirgüey, va.
Tenemos que dejar la carta. Un ratito y luego nos vamos, ¿no?